Las dos pacientes tienen dos enfermedades raras, una genética, metabólica, que afecta a los niños, y la otra no genética, del cual todavía no sabemos las causas, el síndrome de Cushing, que afecta a los adultos. Ambas pacientes pero tienen en común el hecho de que no puedan comer o tengan restringidos algunos elementos específicos, y esto afecta muchísimo a su calidad de vida diaria. Por eso se me ha ocurrido proponer este reto a Jordi para que él cree un postre específico y con nutrientes pautados para estas pacientes, para que ellas finalmente puedan disfrutar de la comida. Porque creo que comer no solo es alimentarse, y de hecho este es el título que he dado a la charla de Jordi en el simposio que organizo. Esto es tu caja. Sí. Lo hemos hecho a fuego, ¿eh? Sí, sí. Podéis levantar cuando queráis, ¿eh? Tenéis cada una un postre que está adaptado a vuestras necesidades, ¿vale? Me llamo Ainhoa, tengo 13 años y tengo tirosinemia. La tirosinemia es una enfermedad en la que se pueden comer proteínas pesándolas. Cuando voy a sitios, normalmente me tengo que llevar mi comida porque no sé si en aquel sitio voy a poder comer. Soy Esther Domínguez, tengo 54 años y tengo un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, que es una enfermedad metabólica provocada por un aumento de la hormona del cortisol, que no puedes comer dulces, bollería, fritos y alimentos muy calóricos y grasas. Actualmente se considera que es una enfermedad rara, la padecen unas 35 personas entre un millón y es bastante complicado de llevar. O sea, me paso la vida compensando. El día que comparto un dulce con alguien porque intento no comerlo jamás, pues luego me puedo pasar meses y meses y meses sin comer nada dulce. Ainhoa y Esther estamos en dos conceptos totalmente opuestos, ¿no? Tenemos a Ainhoa que no puede tomar proteínas, o muy pocas, y que estás en una parte de la pastelería donde hay muchos ingredientes que son proteicos y que normalmente nosotros los utilizamos, ¿no? Y el hecho de tenerlos de sacar de las recetas no es sencillo. Y por la otra parte tenemos la Esther, que no puede consumir ni lípidos ni hidratos, que vamos a decir que es la base de la pastelería, ¿no? Una pastelería sin grasa y sin azúcar o sin dulzor. Viene a ser muy complicado, ¿no?, el hecho de desarrollar la receta. Y estos dos extremos han sido los que han hecho que realmente haya sido difícil desarrollar estos productos, ¿no? El biconcept ha sido clave a la hora de crear las recetas, ¿no? Nosotros en la metodología tenemos diferentes pautas que nos ayudan a desarrollar las recetas en sí. Y la primera es recoger las necesidades que tienen las personas que van a degustar estas recetas, ¿no? Y ha sido clave por esto, ¿no? Porque nuestro primer paso ha sido entender muy bien las limitaciones que ellas tenían para poder crear después la receta que necesitábamos. Siempre hemos tenido el punto de vista de que cualquier persona pueda hacer estas recetas, ¿no? Que ellas puedan ir al supermercado, comprar los ingredientes y hacerlo en casa, ¿no? Y esto pienso que es importante porque de esta forma vamos a poder divulgar lo que estamos haciendo y que mucha más gente se pueda beneficiar de todo este trabajo que hemos desarrollado. La madusa de dulzor y otro bubé. Ver materializada una idea y un proyecto me hace una ilusión enorme. Y seguir en esto, personalizando la medicina y uniendo los mundos no cerrados. Me ha gustado mucho y lo voy a hacer con algunos amigos y lo voy a intentar hacer con algunas otras frutas para llevarlo al cumpleaños. Pues me ha gustado mucho que piensen en los pacientes y en gente como yo, que no podemos, bueno, que nos olvidamos totalmente del postre. Vas a un restaurante, ya vigilas en lo que comes, pero cuando llegas al postre lo pasas de largo. Para ocasiones especiales y tal, es que es genial que lo podamos compartir con los demás, ¿no? Porque si no también te privas muchas veces de compartir. He visto que lo han disfrutado, ¿no? Que les ha gustado, ¿no? Y esto es el mejor regalo que te pueden hacer, ¿no?, cuando haces una receta.
En la mayoría de los casos, estos pacientes tienen dietas genéricas que no se personalizan, muchos por varias razones, pero creo que el futuro de la medicina será personalizar la alimentación de estos pacientes. De hecho, ahora se está hablando mucho de nutrición y medicina personalizada, porque es fundamental saber y reconocer, como seres humanos, que comer no solo es alimentarse.